Hola, estás en Emilius VGS. En este nuevo tutorial de SparkArt, quiero mostrarles el uso del elemento Camera Texture y cómo se pueden generar efectos de cámara a través de él. Es realmente sencillo. Además, tengo que resaltar que este trabajo es solo para ejemplificar, más no un trabajo finalizado o acabado. Por ello, algunos elementos visuales no tendrán tanto detalle. Dicho esto, ¡comencemos! Pero Emilio, ¿qué te pasa? ¿No los has invitado a suscribirse? Tienes razón. Suscríbanse y apóyenme en Patreon. Estamos ya en la plataforma de SparkArt con su versión 70. Para comprender bien este trabajo, debemos partir por la raíz del asunto. En este caso será la cámara. Hacemos clic en cámara y vamos a ver sus propiedades. Nos interesa la propiedad Texture Extraction. Hacemos clic en más y nos aparece tanto en Assets como en dicha propiedad un archivo nuevo llamado Camera Texture 0. Este es el elemento principal. Ahora, como parte del ejemplo, podemos crear un Face Tracker. Este será nuestro activador para la experiencia. Listo. Acto seguido, vamos a crear un rectángulo. Y claro, el canvas donde se alojará. Un punto importante es que todo trabajo que quiero realizar va a estar dentro de la jerarquía de Face Tracker, así que lo ordenamos. Después vamos a modificar el rectángulo. Le cambiamos de nombre por fondo. Modificamos también sus dimensiones. Agregamos un material. También a dicho material le cambiaremos de nombre como fondo material. En las propiedades del material, en Shader Properties, específicamente hacemos cambio de color. Por el momento, el color cubre todo el efecto. Ahora se viene lo bueno. Hacemos clic a Specular. En la opción Textura, seleccionamos Camera Texture 0. ¡Listo! Se podría decir que tenemos ya el filtro creado de manera primitiva o simple. Podemos explorar algunos elementos. Por ejemplo, en Render Options existe la opción de Blend, que nos permitirá la mezcla de colores con la cámara. Tenemos la opción Add. También aparece Substrat, que visto de esta manera me hace recordar la escena cuando ocultan el rostro del testigo protegido en Investigation Discovery. También tenemos la opción Multiply, Replace y Screen. Bueno, regresemos a Alpha. Podemos jugar con la opacidad. Incluso podemos modificar el Shader Type, pasar de estándar a Flat, y entender cómo se ve. Bueno, en fin, varias opciones de personalización. Regresemos a nuestro efecto original y vamos a crear otro rectángulo. Modificaremos su forma y posición. Vamos a dejar un ligero espacio para no tocar los bordes y así tener un detalle interesante de colores. Ahora creamos un material. A este también le cambiaremos de nombre. Le ponemos otro color y realizamos el mismo proceso que el anterior. Un tema que debes tener en cuenta es que si quieres agregar cada vez más de estos elementos, tienes que cuidar las capas para que todo lo que hagas tenga visibilidad. Bien, así como está, vamos a probar el filtro. Bueno, ahora haremos algo complejo.
El segundo rectángulo, que se llama rectángulo 0, vamos a hacerle un ajuste. Lo reducimos y lo colocamos a un lado. Perfecto. Ahora vamos a duplicarlo. Una vez duplicado, lo movemos al lado del rectángulo 0. Ambos tienen las mismas propiedades y sobre todo el Camera Texture. Para este archivo duplicado, le cambiaremos la textura. Le agregaremos una nueva. Le cambiamos de nombre a esta nueva textura por Imagen Textura 1. En sus propiedades, le cambiaremos el color. Aplicaremos el mismo trabajo de los otros rectángulos anteriores. Clic en Specular y en Textura agregaremos Camera Texture. Ahora, como ven, ya tenemos el mismo efecto, pero de diferente color. Lo que haremos en estos momentos es tomar a los dos rectángulos creados y los duplicaremos para en total tener 4. Ya se imaginan qué quiero hacer, ¿verdad? Le cambiaremos la textura a los dos rectángulos que están abajo. Ahora, como paso final, ya me despido con este ejemplo. Usaremos el Patch Editor para activar este filtro a través de una interacción. Hacemos clic a Face Tracker, clic derecho y Create Patch. Y como arte de magia, aparece toda la arquitectura para trabajar con dicho tracker. Ahora, también hay otra manera de llamar los elementos al Patch Editor. Vamos a borrar lo creado para el ejemplo. Entonces, arrastramos el Face Tracker a la pantalla del patch y listo. Ahora necesitamos un activador. En este caso usaremos Smile. Es decir, cuando sonrío, un elemento o elementos seleccionados aparecerán. Paso seguido, seleccionamos a todos los rectángulos y en propiedades le hacemos clic a la flecha que está al lado de visible. Ahora todos están en el patch. Los ordenamos y conectaremos todo. Podemos ver en el preview cómo se ve. Está todo listo para probarlo en el smartphone. ¿Y qué te pareció este tutorial? Este sería el primer tutorial para efectos de cámara. Si dejas un buen me gusta y te suscribes, generaré más contenido relacionado a efectos de este tipo. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Bye!